¿quién va a ser el técnico de Boca? Que Carlitos Alfano rubrique como rubricó su comentario final ayer, con la frase que dijo, a ver si la sigue manteniendo siendo hoy lunes. Por la noche va a haber una reunión entre Fernando Gago y la dirigencia de las Chivas de Guadalajara. Puede ser que hoy se le ponga punto final al vínculo entre Gago y el equipo mexicano, y a partir de mañana se esté hablando de la cláusula por parte de Boca y la liberación de Gago para subirse un vuelo y viajar a la Argentina y hacerse cargo de Boca. Repetilo, por favor. Que hoy por la noche es muy posible que haya una reunión de Fernando Gago con la dirigencia del equipo mexicano para ponerle fila al vínculo entre Gago y las Chivas de Guadalajara. Mañana se deposite la cláusula y Gago pueda subirse un avión para hacerse cargo de la primera división de Boca. Bien. Yo también estoy convencido que Gago va a ser el entrenador de Boca. Hay algunas informaciones que tengo. Es más, Marcelo Rodolfo Gómez escribe. Gracias. Bien. La información que yo tengo, que en un coqueto barrio, de un barrio importante, un, no sé cómo definirlo, un barrio que está en el complejo más importante de zona norte, Nordelta, hay un barrio que se llama Castore. De lo más coqueto y de lo más lindo. Ahí en Castore vivió De Rossi, madre mía, cómo desfilaban ahí. Vivió Ramón Díaz, por ejemplo. Vivió Gago en su momento, cuando estaba casado con la tenista. Gisela Dulco. Bueno, el cuñado de Gago, el hermano de la hermana. El hermano de la hermana, mira lo que digo, el hermano de la esposa de Gago, ayer a un grupo de compañeros del fútbol le dijo: sí, mi cuñado vuelve al barrio. Papá. ¿Ah? El barrio es Castores. Reitero, donde el último jugador de Boca que vivió, Román no vive en Castores, vive en Nordelta. Román vive a tres barrios de ahí, en uno que se llama La Isla, donde vivía Arruabarrena. Bueno, en Castor estaría buscando casa Gago, por estas horas. Yo tengo coincidencia con la información que tiene Carlos, y voy a agregar que entre mañana a la tarde y el miércoles a la mañana Boca va a anunciar la contratación de Fernando Gago, si todo termina como en Boca creen que va a terminar, después de la reunión que va a tener Gago con la directiva del equipo de Guadalajara. Todo hace pensar que entre miércoles y jueves esta historia de Gago a Boca puede tener final feliz. Justo hace falta que digas eso después de lo que venimos hablando. Happy end. Bien. Che, hay muchos jugadores, por ejemplo, de los que compró Boca y de los que llegaron en los últimos años que no son del gusto de Gago. Habrá que hacer otro mercado de pases, me parece, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Cada técnico viene con su libreto, con sus jugadores. De todas maneras, por lo que yo también, por lo que me habían contado el otro día, sé que algunas decisiones que tomó Boca, por ejemplo, la renovación de Cavani y alguna que otra más, ya fueron consensuadas. Lo habíamos hablado ayer también, Marce, ¿no? Y a tirar nombres del técnico nuevo, me sería empezar prontamente. Se te corta un poquitito, Fernandito. Se te corta un poquitito. Bien, tenemos que ir a la tanda. Marcelo, a ver ahí. Ahí sí. 17:30 comienza, me confirma, sí, acá Claudio. Sí, el sí, hombre, el Celestino Claudio. Está por acá, ahí está.